tardes, les saluda Marilyn Rivas, bienvenidos a un nuevo 30 minutos en la noticia. De inmediato nos trasladamos al Poliedro de Caracas, allí se desarrolla la clausura del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y del tercer congreso de la JPSU, veamos. Con la fuerza de la militancia, al presidente obrero, a nuestro comandante Nicolás Maduro Moros. Si esto no te enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar cada palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar, canción de hacer. ¡Bien fuerte! Que nos invita a conseguirnos y a enfrentar. Sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si eso no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitudes damos todo solo un paso, que sea motivo nuestro sueño para andar. Coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Jesucristo sacó los mercaderes del templo. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. ¡Vamos, Las Palmas! ¡Vamos, pues! ¡Las banderas arriba! Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se develan tan solo por disfrutarla. Debe de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Vamos a su encuentro. Ligerito para allá. Vamos a su encuentro. Vamos para allá. Vamos a su encuentro.
estos momentos nos encontramos en el Poliedro de Caracas, como podemos apreciar a representantes del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el tercer congreso de la Juventud de la Toalla Socialista. Reciben al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en presencia de los representantes de la alta dirigencia de uno de los partidos más importantes de América Latina y el Caribe. El tercer congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, una sola fuerza, una sola llama, un solo huracán, el huracán bolivariano, y es ese el que se expresa acá en hombres y mujeres que desde todos los rincones del país nos hemos estado encontrando para un debate permanente, para un intercambio que enriquece permanentemente y que nos lleva a ratificar por qué el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha levantado como la gran fuerza motorizadora de la lucha del pueblo venezolano. Así que les invitamos, hombres y mujeres, a colocarnos de pie para iniciar esta plenaria con el himno del partido. Unidad, lucha, batalla y victoria. Porque en un mismo espacio nos encontramos hombres y mujeres de distintas edades,
de distintos orígenes, de distintas etnias, que nos unimos, nos encontramos en primer lugar en la lucha antiimperialista. Nos encontramos ratificando desde su llamado a este Congreso nuestra condición de clase. El partido, su juventud, expresa los intereses de la clase trabajadora y por eso nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas de contar con un obrero al frente de la República, al frente de esta revolución y al frente de nuestra organización. Organización además que expresa la voz de hombres y mujeres que un día como hoy, 8 de octubre, recordamos a nuestro guerrillero heroico, al hombre que actuaba como pensaba y que dejó sembrada en la patria grande toda la semilla y la lucha de la entrega revolucionaria. Esa misma entrega que dio el Che Guevara fue la que se expresó ayer, 7 de octubre, cuando recordábamos también la victoria y la entrega del gigante Chávez hace 6 años, cuando nosotros y nosotras libramos la batalla perfecta que nos llevó justamente a que se proclamara en cada rincón lo que él nos decía: tú también eres Chávez, mujer de la patria, tú también eres Chávez, hombre de la patria, joven, indígena, tú también eres Chávez, porque Chávez somos millones y estamos decididos y decididas a ser libres. Y porque somos millones y estamos acá, en cada uno de nuestros encuentros el debate se engrandece. Y saludamos además a nuestro primer vicepresidente del partido, al camarada Diosdado Cabello Rondón, al secretario de la presidencia del partido, al compatriota Eduardo Piñate, y aprovechamos de dejar de una vez en la palabra a la secretaria de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robexa Poleo. Buenas tardes, presidente. Saludarlo y decirle lo contento y orgulloso que estamos de tener una plenaria conjunta de nuestro 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y del 3.º Congreso de su Juventud. Saludar a nuestros delegados y delegadas, a nuestra directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a nuestro secretario ejecutivo, profesor Eduardo Piñate, a nuestro primer vicepresidente, capitán Diosdado Cabello, y a usted, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos sentimos orgullosos además, y lo decíamos, porque tenemos un tanque de pensamiento político ideológico que son ustedes, nuestros cuadros del partido, quienes han venido asumiendo a lo largo de todos estos años tareas, alzando banderas de lucha y de dignidad, las banderas de la revolución, y que aún en estos tiempos se mantienen con compromiso y con lealtad a las ideas del comandante Chávez y que siguen siendo un faro, una luz, una guía para nosotros los jóvenes que hoy nos toca asumir de manera protagónica la responsabilidad en los distintos espacios de conducción y acá desde nuestro partido. Agradecemos eternamente al comandante Chávez y a usted, presidente, por confiar en la juventud y por permitirnos acompañarlo en la dirección. Queremos agradecer también a la militancia, quienes son los encargados y encargadas de mantener viva la llama del comandante Chávez y la llama de la revolución. La juventud PSU hoy tiene un compromiso, y es el de seguir levantando las banderas de Chávez. La juventud PSU no tiene ni debe tener jamás grupos
ni fracciones que dividan. Nosotros somos un todo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con usted en la conducción. Experiencia y juventud es la fuerza del PSU. Dimos balance ante esta plenaria de lo que fue nuestro tercer congreso de la juventud del partido, presidente, más de 1.500 delegados y delegadas, donde el 80% tienen menos de 25 años y donde dimos un salto histórico, que fue garantizar la paridad, no solo en la postulación, sino en la elección de delegadas. Garantizamos que en cada uno de los municipios del país existiera una mujer revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así como esta plenaria lo decidió, sostuvimos un encuentro de trabajo para tocar el tema organizativo. Y así como la plenaria del Congreso del Partido y de la Juventud lo decidió, usted quedó ratificado de manera unánime y por aclamación, no solo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sino como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo tanto, tiene la potestad para colocar y definir cuál será la dirección política que lo acompañará en estos tiempos de definiciones donde la patria reclama hombres y mujeres leales. Hombres y mujeres que cierren filas en torno al líder y al proyecto histórico de país que nos hemos trazado junto al comandante Chávez. De esa manera, cumpliendo su instrucción que nos dio en la plenaria de cierre del tercer congreso y emulando el método de trabajo de nuestro partido, realizamos un proceso de consulta y postulación de liderazgos juveniles en cada uno de los estados del país para poder ir en búsqueda de esos jóvenes que desde la perspectiva de cada una de nuestras regiones tienen el liderazgo y la fuerza para acompañarlo a usted en este nuevo ciclo y conformar una renovada dirección política. Acá quiero detenerme y agradecer a dos compañeros, al compañero Héctor Rodríguez, quien fue encargado junto al comandante Chávez de fundar y de dirigir la juventud a lo largo de 10 años. Y al compañero Pedro Infante, quienes en los últimos años hemos trabajado de manera incansable para lograr la unidad en las fuerzas juveniles revolucionarias, haciendo entender a todos nuestros cuadros jóvenes lo necesario que es que trabajemos de manera unida y cohesionada para poder lograr y consolidar una contundente victoria de la revolución. Quiero agradecer también a mis camaradas de la juventud, que hoy pasan de 30 años, quienes han transitado a lo largo de los 10 años de la juventud del partido por estas direcciones políticas, nuestros enlaces estadales, a nuestra dirección nacional, y consideramos que quedan a su completa disposición, presidente, para orientar o para que el partido oriente y usted a la cabeza como jefe del partido lo que decida para con estos cuadros juveniles, cuadros de dirección, cuadros de vanguardia, un equipo que ha garantizado la direccionalidad colectiva. Hasta este momento la juventud tiene vocería desde lo nacional, pasando a lo regional, los estados, los municipios, las parroquias, pero también siguiendo alineamientos de lo que fue nuestro cuarto congreso del partido, nosotros, la juventud, también asumimos la RAS, la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, como el sistema de organización de base de nuestro partido. Y nos comprometemos a llegar al joven por comunidad, por VC y por calle. Nos comprometemos también a que va a ser un partido cuantitativo, un partido de masa, pero también vamos a lo cualitativo de nuestro partido. Vamos a sumar cada vez más voluntades que se enamoren de este hermoso proyecto que construimos junto al comandante Chávez, pero también vamos a ir desplegados permanentemente en nuestro territorio a formarnos para poder ser la mejor generación como lo quería el comandante Chávez, la generación de oro. Ya para culminar, y como este es un congreso de paz, de alegría, de esperanza, de unidad, de amor, de dignidad y de solidaridad, yo quiero cerrar mis palabras parafraseando a nuestro cantor Alí Primera. En su canto Me lo contó Canelón, él decía: galopando, galopando, buscando Samán de Huere, buscando la misma sombra que su jinete buscó. Y luego dice: el caballo galopando una tarde tropezó con las botellas vacías que el presidente dejó cuando vino con los gringos a hacer la celebración del 24 de junio cuando el jinete triunfó. Y ese presidente cantaba el himno nacional, gloria al bravo pueblo, y el gringo decía, yes. ¿Por qué dicen bravo pueblo si lo venden? ¿Por qué dicen bravo pueblo si lo envainan?
Y luego dice Canelón, veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará la oligarquía venezolana y extranjera, brindarán los lacayos, los que se arrodillan, los apátridas, pero el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, brindar con los gringos, esa verga sí que no. Presidente, confiamos plenamente en usted, en su conducción, en su liderazgo, y así como usted dice que por amor a su pueblo, por amor a la patria, iría a hablar hasta con el mismo diablo, nosotros su pueblo lo autorizamos para que vaya a hablar con quien sea, donde sea, hasta con el mismísimo diablo de ser necesario, porque sabemos que donde usted vaya, va a defender hasta con los dientes la dignidad del pueblo venezolano, de los pueblos de la América Latina, de los pueblos de la patria grande. Patria o muerte, venceremos, camarada. Quiero aprovechar con esta alegría, con este ímpetu de dejar en la palabra a un hombre probado en batalla, a un hombre que ha demostrado lealtad al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, y que así como el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro también se la juega con la juventud. Quiero dejar en la palabra a nuestro primer vicepresidente, capitán Diosdado Cabello. Buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido del comandante Chávez, el partido de la Revolución Bolivariana. Saludo a nuestro querido hermano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, a nuestro querido secretario ejecutivo del partido, Eduardo Piñate, y a la aguerrida Robexa Poleo, secretaria general de la JPSUV. Presidente, estamos en un congreso, cuarto congreso de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos han dicho el partido de los adultos, y la JPSUV está en su tercer congreso. Pero es histórico lo que estamos viviendo de realizar una plenaria conjunta del partido adulto con la JPSUV. Y es extraordinario el resultado. Es extraordinario el resultado. Recordemos, y la compañera Robexa lo ha dicho, todas las cosas van naciendo y van asumiendo el ritmo para lograr los objetivos. Desde ya hace 10 años de la JPSUV, con Héctor, luego con Pedro, ahora con Robexa. Inclusive en algún momento, usted sabe que parecía que la JPSUV era una cosa y el PSUV era otra cosa. No. Lo dijo Robexa el día sábado, ¿fue? La JPSUV es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el futuro del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los muchachos, las muchachas y uno. Yo a lo personal me siento muy orgulloso y satisfecho, pero además muy esperanzado, porque la verdadera garantía de la Revolución Bolivariana está en la juventud de esta patria. Nosotros hemos cumplido un gran, pudiéramos decir, un gran trabajo, el rol que nos designó la formación y la conformación de un partido como este. No era fácil, veníamos del movimiento Quinta República, con una cantidad de deficiencias, inclusive de vicios que tenía el partido, el movimiento Quinta República. A construir
nuestro Partido Socialista Unido Venezuela. Fresco está aquel día, fresco está aquel día, que el comandante Chávez desde el Teatro Teresa Carreño llamó a la conformación de un gran partido. Recordemos, en sus inicios, el presidente al principio estaba convencido que debía ser el partido único de la revolución. Luego él mismo, con su grandeza, lo asumió, ¿no? Había otros grupos que seguramente no se iban a sumar, pero la gran mayoría de las fuerzas revolucionarias se sumaron a la construcción del Partido Socialista Unido y se convirtió en el Partido Socialista Unido de la revolución. 15 de diciembre del año 2006, igual pues con toda la historia, aunque la compañera Cilia fue también primera vicepresidenta del partido durante un buen tiempo, me entregó a mí la primera vicepresidencia, a Cilia se la entregó, creo que fue Müller. Era la construcción del partido y no ha sido fácil. Hoy nosotros podemos decir, presidente, que tenemos un partido que está en todos los rincones de nuestra patria, en todos los rincones de nuestra patria. Y no es un partido de fotos, de fachadas, no es un partido de redes de comunicación, de redes sociales, no, es un partido de hombres y de mujeres, de caras, de nombres, de cédula de identidad, de vivienda, donde está cada uno de los compañeros dirigentes de nuestro partido. Y ahora vamos a una fase de más profundización para ir hasta, si antes estábamos hasta el último rincón, bueno, que no quede ni una sola, un solo centímetro de nuestra patria donde no esté nuestro partido, como un ente orgánico de la revolución bolivariana. El partido, bien para ganar elecciones, hemos demostrado, pero nosotros necesitamos un partido para hacer la revolución y para acompañar al presidente Nicolás Maduro, al gobierno revolucionario, a construir nuestro socialismo. Con los problemas que hay, nunca le hemos escondido, ni hemos evadido ningún problema, al contrario. Siempre, y pongo aquí como ejemplo al presidente, pone el pecho ante los problemas. Y cuando uno recibe y ve esos ejemplos, no le queda a los demás sino también poner el pecho ante los problemas de manera sincera, sin ningún tipo de ambiciones personales, de grupos, no, a cumplir la tarea. Lo hizo nuestro comandante Hugo Chávez, y en su enfermedad prefirió dedicarse a la revolución que atenderse médicamente. Lo prefirió. Vimos a nuestro presidente Nicolás Maduro hace pocos días allá en la ONU, en las fauces del imperialismo. Ahí lo vimos, lo escuchamos y sentimos cada palabra que dijo el presidente como nuestra, como la palabra de nuestro pueblo, del pueblo que está en la calle. Era la voz de todos nosotros, pero no solo la voz de los venezolanos, sino la voz de los pueblos libres, a los que nunca habían tenido acceso hasta que llegó el comandante Chávez ahí a la ONU, y ahora el hermano presidente. Algunos presidentes, es justo decirlo. Algunos presidentes, recordamos ahí al Che también con sus discursos, pero son las excepciones, han sido las excepciones. Algunos prefieren ir a adular al emperador y quedan ante los pueblos del mundo muy mal parados, dan pena, en verdad. Evaluar nuestro partido hoy, a la luz de año 2018. ¿Está todo hecho? No. Aún falta. Aún falta, y este Congreso nos ha dado algunas sus deliberaciones como conclusión, algunas tareas que debemos ir a terminar, la formación de cada uno de nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la escuela de formación, y esto debemos asumirlo como una tarea fundamental. Debe dedicar una buena parte a nuestra juventud, que yo se los voy a volver a recordar,
así como Chávez nos abrió el corazón a todos nosotros y los brazos cuando creó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchos de ustedes hace 11 años, 11, 12 años vamos a cumplir ahora, muchos de ustedes tenían 10, 9 añitos y el comandante Chávez abrió las puertas del partido. Dentro de 20 años ya ustedes no serán la JPSUV. Y ustedes están obligados a dejar las puertas y el corazón abierto para que los que vienen detrás vayan formándose para que la revolución tenga larga vida y largo aliento en el tiempo. Ya es una tarea que algunos la han asumido, pues. Igual, presidente, en estas deliberaciones, algunos sectores sociales han solicitado que sean incorporados a, como vicepresidencia. Usted, por supuesto, ha atendido estas recomendaciones. Sectores especiales, no pudiéramos nosotros cada sector, porque si no sería una dirección nacional muy amplia, extremadamente amplia. Para eso, pues, deben existir los distintos canales de comunicación diario, constante. También, presidente, nosotros tenemos distintos niveles. Tenemos la dirección nacional, tenemos la dirección, los equipos políticos estatales, equipos políticos municipales y los equipos políticos parroquiales. En verdad, en algunos sitios, los equipos parroquiales no han tenido el perfil necesario y terminan las VC, que si son una gran fuerza demostrada en combate, pasándole por encima a todo el mundo. Eso es una de las tareas que nos da esta plenaria, ¿no? Revisar todos los equipos políticos parroquiales. Igual, el tema de la CLP, uno fue una buena idea de agrupar las VC, pero uno puede decir con responsabilidad en este momento que no todos los CLP cumplieron la tarea para la cual fueron designados. De manera autocrítica puede decirlo. Que alguien dirá, el mío sí funciona. Bueno, felicitaciones, pero hablo de manera general. No cumplió la tarea. Y repito, ahí es donde la VC son campeones. La VC sí lo entendió rápidamente. Y con la VC no es un instituto vacío, una institución vacía. La VC está llena de patrulleros y de patrulleras, los patrulleros y las patrulleras que están desplegados en toda Venezuela. Además, presidente, surgió la necesidad en esta plenaria de incorporar al partido a la defensa integral de la patria, promoviendo la participación en la milicia bolivariana, nuestros hombres y mujeres. Además, el partido está en la calle en todas partes. Es lo más lógico que nuestros militantes estén incorporados a los distintos niveles de la milicia. Asumir la construcción de la RAS como sistema de organización de base del PSUV, con sus tres componentes fundamentales en el territorio: la VC, la comunidad y la patrulla territorial en cada calle, escalera, callejón, etcétera, etcétera, de manera que nosotros pudiéramos cumplir la tarea perfectamente dada, la orden de llegar a todos los rincones de la patria. Y hoy dejamos ante usted parte de la tarea encomendada en la primera plenaria, que nos dio de manera inicial como temas de trabajo el tema económico y el tema organizativo. Y una vez que usted fue reelecto como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela por aclamación de todas y todos los compañeros y las compañeras que están en esta plenaria, se le dio también atribuciones para que tomara las decisiones necesarias y pertinentes en la estructuración de la dirección nacional, de los equipos políticos estadales, equipos políticos municipales, parroquiales, para echar adelante el partido en esta fase que nosotros vamos a iniciar. Plena confianza en las decisiones que tome nuestro presidente, apoyo absoluto en las decisiones que tome nuestro presidente. Y hoy podemos decir, presidente, como uno de los principales logros, que no es poca cosa, no es poca cosa. De este Congreso es la unidad plena de nuestros cuadros.
alrededor de un proyecto político del Plan de la Patria, alrededor de usted como presidente de la República, alrededor del cumplimiento del legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo percibo así, y mire que hemos pasado tiempo desde Quinta República, está curado contra las divisiones. Hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela levanta una bandera, la bandera de la unidad revolucionaria, la unidad del partido del comandante Hugo Chávez. Presidente, y a los compañeros y las compañeras de la JPSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que hemos discutido hoy, lo que hemos discutido ayer, lo que se discutió el día sábado, ahora nos vamos a las regiones a informarle a nuestra gente, a decirle a nuestra gente qué fue lo que se discutió, las decisiones que se estén tomando, de manera que todos y cada uno de los militantes de nuestro partido esté al tanto. Para mí es un placer extraordinario dejar en el uso de la palabra a nuestro hermano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el uso de la palabra. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la JPSUV! El pueblo está triste, pero no te fuiste, che. Comandante amigo, comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. ¡Todos vamos! ¡Duro! Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. ¡Todos vamos! Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron. ¡Vamos, duro! Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera
vaya por nuestras venas y se agiten los pechos bolivianos. ¡Toma, ve! Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria. ¡Que viva el Che! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva, ¡que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡De gloria! Bueno, un gran saludo a todos los delegados, voceros, delegadas y voceras de este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es la tercera plenaria que hacemos de este muy eficaz, útil y extraordinario congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tercera plenaria, congreso vivo, congreso en batalla. Y de este tercer congreso, delegados, voceros, delegadas y voceras, de este tercer congreso de nuestra muy querida juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud socialista de la patria bolivariana. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la JPSUV! La cantera de cuadros, de líderes, lideresas del presente y del futuro. La cantera, la escuela de cuadros y del liderazgo del futuro, la JPSUV. Primera vez que se da un evento de estas características. Como bien lo decía nuestro compañero primer vicepresidente Diosdado Cabello Rondón, nuestra secretaria general de la JPSUV, Robexa Poleo, Eduardo Piñate, secretario. Primera vez que se da una jornada de todo el liderazgo revolucionario de este poderoso poder popular que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. El PSUV y la JPSUV es la expresión del poder popular, del poder de la conciencia, de la Venezuela del siglo XXI, de la Venezuela revolucionaria, de la Venezuela que no se rinde, de la Venezuela que lucha, de la Venezuela que sueña futuro, de la Venezuela que defiende su derecho a soñar y su derecho a ser. Más de 2.000 líderes, más de 2.000 compañeros, compañeras, voceros, voceras, delegados con liderazgo real. No estamos hablando de un partido y de una juventud aérea, como denunciaba el Libertador, la Primera República, la República Aérea. No tenemos un partido aéreo, no tenemos una juventud aérea, tenemos un partido y una juventud sembrado profundamente en las catacumbas del pueblo, en el corazón del pueblo, en las luchas diarias de la vida y del futuro del pueblo. Estamos sembrados. Y así es hoy, y es por eso que se puede explicar el milagro de la revolución bolivariana. Yo todos los días converso con delegados, con personalidades que vienen del exterior, todos los días. Ayer llegó uno, hoy llega otro, mañana llega otro.
Cuando estuve en Nueva York conversé con mucha gente que me dijeron secretos impresionantes. Me lo contaron todo. Si yo contara lo que me contaron en Nueva York, no queda hueso sano. Porque son chismosos. La derecha es chismosa. Y yo les puedo decir a ustedes que en el mundo hay una impresión, yo digo inclusive de admiración, y para algunos de sorpresa, después de constatar cómo nuestro pueblo ha logrado enfrentar las más bárbaras, las más salvajes, las más crueles y criminales embestidas imperiales. ¿Cómo hemos logrado descifrar los ataques que nos han hecho a la economía, a la psicología social, a la vida política? ¿Cómo podemos soportar una guerra criminal en el carácter económico? ¿Cómo hemos podido soportar 9 intentonas de golpe de Estado, 2 guarimbas, un atentado criminal para matarme y la revolución está hoy más fuerte que nunca? La revolución hoy está caminando hacia el futuro, la revolución está de pie con grandes muestras de vitalidad. Y para defender la revolución se defiende con una sola arma, más poderosa que 1000 cohetes atómicos. La verdad, la verdad, o la verdad tal como es. La verdad política de nuestra historia. La verdad ética y moral de lo que hemos sido, de lo que somos. La verdad de la conciencia nacional, la verdad también de los errores, de las debilidades, que somos los primeros en conocer y reconocer, como dijera ahora Diosdado, y siempre debe ser así, los primeros en reconocer los errores, debilidades, de nuestro proceso revolucionario. Hemos sido y debemos ser siempre los revolucionarios y las revolucionarias, los dirigentes, las dirigentes de nuestro Partido Socialista, de nuestra juventud, del Gran Polo. Reconocer siempre para superar, para enfrentar. Siempre, siempre, un espíritu autocrítico y crítico que nos permita ver el futuro, que nos permita encaminarnos como hemos empezado a encaminarnos con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que nació precisamente del 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo siempre a todos les digo la verdad. Nosotros somos una realidad. Tenemos una trayectoria y se nos puede conocer por esa trayectoria. Una trayectoria antes y después. El próximo 2 de febrero vamos a conmemorar con el pueblo en la calle y por lo alto los 20 años de la llegada al gobierno revolucionario del comandante Chávez y de inicio de esta etapa de la revolución bolivariana en el poder. 20 años. 20 años de experiencias para sacar conclusiones
del carácter humanista de esta revolución y de cómo tenemos un compromiso a prueba de todas las circunstancias con la democracia, con la libertad, de una revolución que logró recuperar el ejercicio de la soberanía nacional, la independencia nacional plena y verdadera, de una revolución que trajo dignidad, valores, moral, conciencia a un pueblo y que ha sabido transitar todos los caminos. Yo digo, siempre afirmo, para aquellos que quieran escucharlo, aquí o fuera de Venezuela, la revolución bolivariana es una verdad histórica. Los bolivarianos, las bolivarianas, los chavistas, somos de verdad, verdad. Somos de madera histórica, existimos. Y es más, hemos demostrado y hemos sido, y hoy más que nunca somos, la única garantía que tiene Venezuela del ejercicio de su independencia, la única garantía de paz, de justicia, de igualdad y la única garantía de democracia que tiene nuestra patria. Somos nosotros. Y esta coyuntura que hemos vivido nos ha ido consolidando. Lo dije en la ONU, en ese discurso que di para llevar la voz de Venezuela, en ese viaje que creó tanta roncha en la derecha, se pusieron como locos. Y eso que no mostré las imágenes caminando por las calles de Nueva York. Voy a tener que sacarla, ¿verdad? Como el pueblo neoyorquino me saludaba, me abrazaba y decía, long live Venezuela. Long live revolution. Vamos a tener que sacar esas imágenes. En la ONU, yo lo dije, de verdad, es una realidad. Venimos de circunstancias complejas, de pruebas duras, muy duras. Y nuestro partido, nuestra juventud, el gran polo patriótico, las fuerzas sociales, los movimientos sociales de la revolución han sabido enfrentar todas las coyunturas. Y somos un liderazgo que camina con pies propios, muy sólidos, con bases muy sólidas, a lo largo y ancho de todo el país. Como dice Diosdado, no hay un rincón de este país donde no esté el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud JPSUV, los movimientos sociales. No hay un rincón del país donde no haya un líder o una lideresa revolucionaria chavista haciendo su trabajo en los clubs, en las comunas, en los movimientos sociales, en los sindicatos, en los centros estudiantiles. En la OVE, en la FEBEP, en las federaciones sindicales, en las comunas. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta a toda la embestida del año 2016? Trabajo y más trabajo, atención de los problemas del pueblo y del país, humildad y más humildad, perseverancia, defensa de la Constitución y la democracia. ¿Y cuál fue nuestra respuesta en el año 2017? Ante el intento de incendiar el país, ante las intentonas golpistas, ante la guarimba, ante el crimen cometido con más de 19 compatriotas que fueron incendiados, quemados vivos por el color de su piel o su condición social. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Defensa del derecho a la vida, defensa del derecho a la paz.
¿Cuál fue nuestra respuesta? Convocatoria al poder plenipotenciario constituyente del pueblo, al poder popular, activación de la Constitución. Esa ha sido nuestra respuesta. Y luego de la activación de la constituyente, como gran fórmula de paz, convocatoria a las elecciones regulares de los poderes públicos por voto popular. Próximo 15 de octubre se cumple un año de la histórica victoria de nuestras fuerzas revolucionarias en las elecciones regionales del 15 de octubre del año 2017, donde ganamos 19 de 23 gobernaciones. Naguará, pues. Y en diciembre, 10 de diciembre, se cumplirá un año ya de la victoria en las elecciones municipales, donde ganamos en 307 municipios de 335, no lo olvidemos. Y apenas el 20 de mayo pasado tuvimos una victoria en contra del sabotaje imperialista decretado contra nuestras elecciones presidenciales. Sabotaje mundial contra las elecciones presidenciales, nunca visto en la historia política del país, y creo que nunca visto en la historia política del mundo entero en 200 años. El imperialismo norteamericano decretó un sabotaje general al derecho de elección presidencial del pueblo venezolano. Y mucho, pero mucho antes que se convocaran las elecciones presidenciales, el gobierno imperial de Estados Unidos decretó que no iba a reconocer la realización de elecciones presidenciales en Venezuela. Como que nos importara lo que ellos reconocieran o no reconocieran. Nosotros solo reconocemos un solo poder, el poder del pueblo, el poder soberano del pueblo venezolano. Y el pueblo salió a las calles en su campaña electoral y ya le vimos la cara a una oposición cada vez más dividida y menguada, cada vez más conflictuada y confundida. Se presentaron libremente a las calles y ganamos, y hay que recordarlo, compañeros, porque fue en medio de una guerra económica brutal, con una especulación de precios del 2000-3000%, fue una campaña heroica, y fue heroico que 6.500.000 venezolanos, el 68% de los votantes, dijeran y eligieran constitucionalmente a Nicolás Maduro Moros para que continúe el frente de la patria por mandato constitucional supremo del único que puede elegir en Venezuela, el voto popular. El voto popular. El único que puede elegir en Venezuela. Ya la oposición daba vestigio de desarticulación. Parte del liderazgo de la oposición desde el año pasado y sobre todo este año tomó el camino del autoexilio, si podemos denominarlo así. Yo lo podría denominar, tomó el camino de la huida, se fugaron, prefirieron no huir que asumir sus responsabilidades políticas frente a sus electores. Tomó el camino de la comodidad, de los lujos. Ahí está su máxima expresión, alguien que representa
quizás de manera muy gráfica y efectiva, la descomposición ética, moral y política de toda esa oposición que hemos tenido en 20 años, el señor Julio Borges. Hoy Julio Borges es un magnate que vive en mansiones de lujo, en Bogotá, en Nueva York, que maneja los recursos del financiamiento de la ultraderecha y del imperialismo a nivel internacional, que participa de todas las conspiraciones y que es responsable ante la justicia y ante la historia del intento de asesinato político del pasado 4 de agosto. Se autoexilió y detrás de él se ha llevado una cola de antiguos dirigentes regionales de la oposición bajo la promesa de ingentes recursos que no llegan, que se quedan represados en él, como bien lo sabe la oposición. Hoy Venezuela vive un proceso de recuperación económica que se va a consolidar. Tengan la seguridad que este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad va a consolidar una nueva era. Una nueva era para nuestra patria. Vive un proceso de estabilidad política a prueba de lo que quieran. Estamos viviendo un proceso de estabilidad política que hay que consolidar en cada región, en cada estado, en cada municipio, en cada comunidad. Y vivimos un proceso de expansión del modelo social, de inclusión, de igualdad, del estado de bienestar, de las misiones, grandes misiones socialistas. Hoy estamos viviendo un proceso que debe ser cuidadosamente comprendido. Sé que ustedes han trabajado en el transcurso del cuarto congreso del partido y del tercer congreso de la juventud en mesas de trabajo en sus regiones. Sé que ustedes han trabajado en mesas de trabajo nacionales aquí. Me ha informado el compañero Diosdado Robexa que en el transcurso de estos días en Caracas ha habido mesas conjuntas, ¿verdad?, del partido y la juventud. ¿Y cómo ha funcionado eso? Así, experiencia y juventud es la fuerza de la revolución. Y saben ustedes que hay que comprender, interiorizar conscientemente el estado actual, 20 años casi ya, de nuestra revolución bolivariana. Para poder asumir, compañero Diosdado, compañera Robexa, compañeros, camaradas, hermanos, hermanas, líderes, lideresas, poder asumir la perspectiva de un proceso de profundización, expansión y aceleración, compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero aprovechar el momento para anunciar y pedir autorización de este Congreso para que la compañera Delcy Rodríguez se incorpore en el marco de este Congreso como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquellos que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Delcy Rodríguez Gómez, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.
valga la incorporación, compañera vicepresidenta, vicepresidentes de gobierno, gobernadores, camaradas, camarados, que tienen tremenda batalla en todos los estados, alcaldes, alcaldesas, constituyentes. Nosotros tenemos que preparar, como siempre, más allá de los procesos de defensa, de resistencia, siempre hay que tener puesto el ojo en los procesos de avance y siempre hay que tener puesto el ojo en la contraofensiva, en la ofensiva, en la aceleración. Quien tiene puesto el ojo en el futuro, en la ofensiva, en la aceleración del proyecto revolucionario, es capaz de pasar del estado más difícil de resistencia al estado más ventajoso de avance. Esa es la escuela de nuestro comandante Chávez. Cada golpe que el enemigo dé, responderlo con más revolución. Sea golpe por golpe, como dice la canción y el poema, o sea, el proceso histórico. Y nosotros estamos en la frontera, compañeros, compañeras, compatriotas, líderes, lideresas, nosotros estamos en la frontera histórica. En los meses que están por venir, estamos en la frontera de un proceso de expansión y consolidación nacional de la revolución en todas sus dimensiones económica, ideológica, social, cultural y política. Se van dando las condiciones históricas para un avance general de la revolución hacia un nuevo estadio, hacia una nueva correlación de fuerza. Veamos que tenemos del lado de la derecha una conspiración internacional que mantenemos a raya a nivel internacional y mundial con nuestra acción política y diplomática. Y ahí a buena muestra está la visita a Naciones Unidas y el impacto que tuvo en la región cuando llegó la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, a demoler tanta campaña de difamación, de mentira, tanta guerra psicológica. ¿Qué tenemos en la derecha? Un liderazgo desmoralizado, fraccionado. Son una opción de poder. Los restos de la MUP y la derecha venezolana son opción de poder en Venezuela. Y veamos, son opción de poder por la vía electoral, a corto plazo, a mediano plazo. Tienen un liderazgo, están cohesionados en un proyecto, el pueblo les cree, tienen bases populares, tienen partidos fuertes. Veamos bien, en cada estado, en cada región, cómo van quedando los restos de una oposición, de una derecha. Y pudiéramos hacer la misma pregunta ante el Congreso y ante el país y ante el mundo. La derecha venezolana es opción de poder y tiene posibilidad de tomar el poder por la vía violenta, por la vía de un golpe de Estado. ¿Los dejaríamos? ¿O la pagarían muy caro? Escriban lo que la pagarían muy caro si se atrevieran a romper las reglas constitucionales de convivencia y de vida democrática del país. La pagarían muy caro. Yeah.
hagamos el balance. Y es importante que este balance lo llevemos a lo concreto, a la VC, al liderazgo de calle, al liderazgo de comunidad, a la base. Que lo llevemos a lo concreto. Para estar nosotros, mira, con los pies bien puestos sobre la tierra, sí, mira. Bien puestos sobre la tierra. Los pies bien plantados aquí. La mente bien clara. Porque creo que en el panorama de estos meses que están por venir, finales de este año, y sobre todo en el panorama de los meses de arranque del año 2019, hay una clave. Hay una clave de lo que va a ser la consolidación de nuestra revolución y del destino de nuestra patria para las próximas décadas. Si queremos buscar las claves del futuro de Venezuela, encontrémosla en la batalla que vamos a librar y en la batalla que vamos a ganar en los meses que están por venir. En los meses que están por venir. Y este Congreso debe preparar y las instancias de dirección que hoy vamos a conformar en este Congreso, Diosdado, Robertsa, Eduardo, compañero, debe conformar el plan para garantizar que este sexenio, que empiece el 10 de enero que viene hasta el 10 de enero de 2025, sea el sexenio de aceleración y consolidación definitiva de la revolución socialista y bolivariana de Venezuela, fundada por nuestro comandante Chávez. Esa debe ser la gran meta. Ese debe ser el gran objetivo, la gran misión de este Congreso. 2025, Venezuela totalmente libre, totalmente soberana, totalmente en paz y socialista. Quizás es una de las diferencias, compañero. Fernando Soto Rojas. Una de las diferencias que marca la calidad política de nuestro partido, de nuestras fuerzas políticas, de nuestro liderazgo, con la calidad de los restos que queda de la oposición. La capacidad de objetividad. La capacidad de trabajo y la capacidad de prever el futuro, proyectarlo, planificarlo y construirlo, conquistarlo. Quizás una de las grandes diferencias entre los restos de la oposición, conspiradora, golpista. Ahí hay una oposición dominada total y absolutamente por la idea del golpismo, del aventurerismo. Todos ellos, yo se lo decía allí en Nueva York y se lo digo aquí a los visitantes internacionales, hay una oposición no dialogante, no política, no democrática, y es dominante en las cúpulas de dirección. Hay quienes dicen que creen en el camino constitucional, en el camino del voto, en el camino del diálogo, pero al final viene una orden del norte, o al final viene una orden de Bogotá. Es una derecha colombianizada en la peor acepción que se le puede obtener a colombianización oligárquica. Es una derecha anexionista de los gringos y que se ha ido a refugiar a Bogotá y ha asumido los métodos terroristas, golpistas de la oligarquía bogotana durante 200 años de dominación a nuestra hermana Colombia. Cuando vemos el panorama de a quién tenemos al frente,
no podemos reconocer hoy por hoy a ningún líder, a ninguna coalición de partidos que quieran sinceramente trabajar por la vía democrática para convertirse en alternativa de poder a las fuerzas revolucionarias de Venezuela. No existe. Dígame quién. Henry Ramos Alup. Él habla y habla que cree en la democracia y en el voto, pero a la hora de la verdad le aprietan a que te conté y no aguanta una apretada. No la aguanta. Le funden el motor que él decía que tenía. Enrique Capriles Radosky es un líder querido, reconocido, democrático. Él dice que cree en la vía democrática y constitucional, pero termina, mira, recibiendo órdenes de quienes lo han mandado a él desde siempre. El poder gringo. Y ahora Bogotá. Henry Falcón perdió la oportunidad de su vida. Se hizo un harakiri electoral el día 20 de mayo a las 11 de la mañana. Nunca ningún candidato en la historia política del país se había hecho un harakiri electoral de la magnitud de Henry Falcón. ¿A quién tenemos al frente entonces? Al frente tenemos a una oposición que está las 24 horas del día en una conspiración permanente para intentar un gran disturbio político, militar, nacional y según ellos asaltar el poder político y montar una junta de gobierno transitoria. Cualquiera en Venezuela que me escuche puede decir que estoy exagerando. Cualquiera pudiera pensar, es inviable ninguno de estos planes que ellos se plantean. Cualquiera pudiera decirlo. Como cuando yo denuncié y he denunciado los planes para asesinarme. Y todavía esa derecha es testigo en vivo y directo por televisión mundial del intento de asesinato dirigido desde Bogotá con un sistema de drones por primera vez en la historia de los intentos de magnicidio del mundo y todavía ellos lo niegan. Que Dios me cuide y sus oraciones me bendigan permanentemente, compatriota. Pero es que ni con mi cadáver ellos tendrían la ética y el honor de reconocer que hay una oposición golpista, violenta, terrorista, criminal que hizo ese atentado. No pienso regalarles esa noticia. Así que nosotros tenemos que estar muy claros que ante el esfuerzo diario que nosotros hacemos por la recuperación económica, que ante el esfuerzo diario que hacemos por el funcionamiento de los CLAP, que ante el esfuerzo diario que nosotros hacemos por el funcionamiento de la educación pública, que ha arrancado muy bien, que ante el esfuerzo diario que hacemos por la construcción de un sistema de salud pública, valga hoy mi saludo a los médicos y médicas integrales de la patria en su día, hoy día del guerrillero heroico, que ante el esfuerzo diario que hace nuestra juventud en el deporte, las victorias y las medallas de oro que estamos obteniendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, que ante los esfuerzos diarios que hacemos en el mundo de la cultura, del arte, de la música, de la creación, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar atentos y alerta, construyendo y gestando unión popular, construyendo y gestando diariamente la unión cívico-militar a todo nivel, con el soldado, con el oficial joven, con el general,
en el barrio, en el municipio, en la región. Unión cívico-militar profunda. Y vacunar a nuestro país de cualquier intento de disturbio, guarimba, golpe de Estado o violencia. Una gran vacuna de paz, de conciencia, una gran vacuna de estabilidad y de unión nacional para garantizar la derrota definitiva del golpismo de la derecha fascista. Esa es la principal conclusión política de este Congreso, de este Congreso conjunto del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV. Prepararnos para garantizar en las circunstancias que sea, en el escenario que sea, la paz nacional, el poder revolucionario y la unión y la independencia del país en todas sus dimensiones. Garantizarlo, compañeros, compañeras, con conciencia de liderazgo, con fortaleza. Yo sí creo que la experiencia de 20 años, la capacidad construida en 20 años de revolución, nos coloca en una situación de una revolución inexpugnable. Sí lo creo. Y estamos preparados para enfrentar cualquier prueba que se nos ponga. Una campaña mundial se desata sobre Venezuela. Es impresionante ver la declaración de los candidatos y candidatas de los cuatro puntos cardinales del planeta, que han tomado a Venezuela como el centro de sus odios. Algo bueno debemos estar haciendo en Venezuela para ser el centro del ataque del fascismo y la derecha internacional. Algo bueno debe estar haciendo nuestro pueblo en este momento de historia. Hace unos años, yo lo recordaba ayer, cuando empezamos a denunciar el terrorismo mediático internacional, hace 10, 12, 15 años, y empezamos a calificar a la derecha venezolana como una derecha neofascista. Calificar esta derecha como una derecha golpista, fascista. Algunos compañeros de Sudamérica y de Europa nos decían: eso es una exageración. Recuerdo mucho la opinión de un compañero que nos decía: eso es una exageración. En el mundo consideran que es una exageración que digan eso. Así me lo dijo esa persona. Muchos de ustedes saben a quién me refiero. Ha pasado el tiempo. En aquella época yo les decía, y le decíamos nosotros, lo peor de todo no es que en Venezuela la derecha esté derivando hacia una derecha antidemocrática, neofascista, intolerante, fascista, golpista. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que esta derecha desde Venezuela está infectando de fascismo a toda la derecha latinoamericana y mundial. Hoy podemos comprobar el rebrote o el brote peligroso de figuras fascistas, xenófobas, en el marco de la política latinoamericana, que amenazan, compañeros, compañeras, amenazan gravemente
la paz y la estabilidad de todo el continente suramericano y latinoamericano. No tengo duda que ninguno de esos fascistas podrá hacerle daño a la revolución bolivariana, no tengo duda. Pero tampoco tengo dudas del daño que pueden provocar a los pueblos hermanos de América Latina. Por eso le digo a nuestros amigos del mundo, a las personalidades, a los liderazgos, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, progresistas y de izquierda del mundo, que estamos a tiempo de reaccionar frente al brote fascista en América Latina y que Venezuela necesita ser defendida como uno de los baluartes antifascistas que ha resistido al golpismo y que está victoriosa frente a la intolerancia de esa ideología de ultraderecha. Porque algunos nos criticaban, alguna izquierda por ahí cobarde. Que Maduro, antes que Chávez, pero ahora es con Maduro. Que Maduro esto, que Maduro aquello. Alguna izquierda cobarde que hay por ahí. No los voy a nombrar porque se alegran. Que Maduro, que Venezuela. ¿Y dónde está Venezuela? Izquierda cobarde. ¿Y dónde están ustedes? Ahí está la prueba de la historia. ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está la revolución de Chávez? ¿Dónde está Maduro? ¿Y dónde están ustedes? Nosotros estamos por el camino de una revolución en el poder político, con los votos del pueblo, con un proceso constitucional consolidado y avanzando. ¿Y dónde están ustedes, renegados de la historia, izquierda cobarde? Algunos lo han pagado caro. Hay quienes han pagado caro sus debilidades. Y hemos sido testigos históricos de esas debilidades. Hay que tener en cuenta todo el marco geopolítico, mundial, geopolítico, regional. Muy importante para la historia que está en pleno desarrollo, como diría el gran Walter Martínez en su programa Dossier, el mejor programa de la televisión mundial, Dossier. Hay que tener en cuenta las condiciones nacionales, el entorno geopolítico, para preparar el plan perfecto. El plan perfecto. Yo confío que los niveles de dirección y la nueva estructura que estamos configurando le va a permitir a nuestra patria transitar los años 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, transitarlos en paz y consolidar al máximo nivel conocido en la historia de Venezuela, el socialismo bolivariano. Consolidar el camino del socialismo bolivariano. Este Congreso, en esta tercera plenaria, ha visto los temas organizativos. La organización es la expresión de la forma en que nos preparamos para cumplir la misión, para lograr los objetivos y cumplir las tareas de nuestra fuerza política, de nuestro proyecto histórico. Hemos tenido buenos logros con la estructura organizativa que creó el comandante Chávez y que hemos ido perfeccionando. Son altos los logros de las unidades de batalla Bolívar Chávez en todos los procesos electorales y más allá de los procesos electorales, en los procesos sociales, económicos, políticos que nos ha tocado enfrentar todos estos años. Cuando necesitamos asumir una tarea especial,
¿Qué es lo primero que pensamos? En la VCH. Así que desde aquí yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a todo el liderazgo de las unidades de batalla Bolívar Chávez del país, a todas nuestras gloriosas y heroicas VCH. Las VCH después creamos los CLP, una buena idea. Hoy este Congreso declara que los CLP ya han cumplido su misión y van a desaparecer definitivamente para dar paso a una nueva estructura de liderazgo de calle, de comunidad y de base que fortalezca la VCH desde abajo. Y los líderes de los CLP, que han cumplido un papel tremendo, lo sé, el 80% de los líderes de los CLP son mujeres, deben ir a las VCH a fortalecer la VCH, a mover la VCH, a mejorar la VCH y ser líderes de la VCH. Desarrollar la estructura de base. Compañeros, pensadores, pensadoras, Farruco, María Cristina, María León, Adán Coromoto, Chávez Fría, Erika, todos los compañeros presentes, gobernadora, Francisco Ameliá, pensadores de la organización, León Heredia, gente que piensa el tema de la organización, teoriza, estudia, proyecta, compañero Diosdado, que lleva encima tremenda responsabilidad. De verdad, yo le quiero dar las gracias públicas a Diosdado por el esfuerzo histórico, unitario, revolucionario que ha hecho a lo largo de todos estos años. Verdaderamente Diosdado ha jugado un papel y juega un papel fundamental en la cohesión de los chavistas y del movimiento bolivariano en toda esta etapa histórica. Y así debemos seguir, compañeros, Diosdado, cohesionados desde el corazón de chavista, cohesionados desde el juramento que hicimos a nuestro comandante Chávez, de cumplir con su proyecto y su sueño, de seguir nosotros, su legado, y de que él siga viviendo en la vida nuestra. Porque debemos sentir que el comandante Chávez está vivo y sigue vivo en cada uno de nosotros, en cada batalla que damos, cada día por la verdad de nuestra patria, por la felicidad de nuestro pueblo, por la independencia de nuestra nación. Al final la muerte no existe. Si se ha sembrado para siempre, en el caso del comandante Chávez, este frondoso y poderoso árbol de mil raíces, que es el proyecto bolivariano y socialista. Por eso es muy importante en la definición las dos estructuras, y las dos deben estar conectadas. Las estructuras de base, Darío, las estructuras de base, el liderazgo de calle aprobado y debe llevarse a los estatutos y a todos los documentos organizativos y políticos del partido, León Heredia, las estructuras de base, empezando por el líder
la lideresa y la estructura de base colectiva de la calle. ¿Cuántas calles son, Diosdado? 240 mil calles. Más de 40 mil comunidades. ¿Ah? Y más de 40 mil. Llegó Iris. Y más de 40 mil comunidades. 242 mil calles. Yo miro para acá y sé todos los que están sentados aquí. Si llega alguien nuevo o se cambia de silla, yo sé que se cambió de silla. Ella se ríe, mira. ¡Ah! Está alborotado, ¿vale? Entonces, las estructuras de base, 242 mil jefes, jefas, líderes y lideresas de calle debemos tener. Es el trabajo que arranca hoy para hacer indestructible nuestra revolución. Y el líder de calle debe tener su estructura de formación ideológica, cultural, política, permanente. En algunos casos presencial en la escuela de cuadro y en otros casos a través de videoconferencia, de su computadora, de su teléfono, de las mil formas que tenemos para transmitir valores, para transmitir conocimiento, para enseñar a pensar con cabeza propia, con cabeza crítica. 40 mil comunidades. ¿Cuántas comunidades son en Miranda, por ejemplo? ¿Cuántas comunidades en Barinas, Argenis? ¿Cuántas comunidades en Vargas, García Calneiro? ¿Cuántas comunidades en Portuguesa, en Monagas, en Lara? Por ejemplo, en Cojedes, en Guárico, en Trujillo, en Mérida, en Bolívar, en el Zulia, en Aragua. En Caracas. ¿Ah? ¿Cuántas comunidades son? 2.700 en Miranda. 4.000. En Marina. 730. Vamos un momento, vamos a bajar el nivel de agitación. Porque estamos en el momento clave, pues. Este Congreso ha decidido poner el acento principal en su construcción en los liderazgos de comunidad de base de calle. 242 mil calles y 40 mil comunidades. Y tenemos que plantearnos su activación, y lo planteo yo así, para estar preparado para las batallas que vienen. Yo planteo que en mes de octubre, noviembre y diciembre, estos tres meses sean los tres meses de activación de los 240 mil líderes de calle y de los 40 mil líderes de comunidades. ¿Es posible? Para mira, primero de enero estamos listos. Lo que tú quieras, yo lo quiero, oposición. Por donde me busques, me encuentras, oposición. Por donde busquen al pueblo, estemos listos para la batalla, para la victoria democrática. Es preparar líderes para la batalla del país, para aplastar cualquier conspiración golpista, venga de donde venga. Listo. ¿Ustedes están listos para esa batalla? Para lo que venga. Lo que viene es paz, estoy seguro. Vamos a ganar por la vía de la paz, de la prosperidad, de la felicidad, de la unión, de la armonía del país, estoy seguro.
Pero si quieres paz, prepárate para la paz. Si quieres paz, prepárate para la paz. Porque hay un dicho que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. No me gusta mucho. Va de retro, Satanás, guerra, lejos de aquí. Si quieres paz, prepárate para derrotar a la derecha golpista y conspiradora y garantizar y ganar la paz, la paz, la paz, la estabilidad, la unión, la armonía, la unión cívico-militar. Entonces la primera estructura es la base, compañero. Tres niveles. El liderazgo de calle. 242, 242.000. Un poquito más, un poquito menos. Segundo nivel, 40.000 comunidades con un jefe, una jefa, un líder, una líder. Y tercer nivel de base, 13.000 VC, 13.000 unidades de batalla Bolívar Chávez, democratizada, consolidada, activada. Y digo más, compañero, tenemos que cumplir una orden que nos dio Chávez. No la hemos cumplido. Desde la época de que Cilia Flores de Maduro, la primera combatiente, era primera vicepresidenta del Partido Socialista. Un saludo a Cilita, ¿vale? Está bonita, ¿verdad? Está bonita, Cilita. Después. Estamos en una parte seria. Chávez nos dio una orden, Cilia. Taret, Diosdado, Adán, Aristóbulo. Nos dio la orden de construir las casas del partido en la base. De instalar un sistema de casas del partido en cada parroquia. ¿Cuántas parroquias son? 1142. El Potro Álvarez, vale, sabe el dato. Un aplauso al Potro Álvarez, presidente del Poliedro de Caracas. Grandes ligas venezolanos. Potro Álvarez va saliendo para Nueva York a reforzar a los Yankees de Nueva York en su serie con los Rojos de Boston, Medias Rojas de Boston. Sale el Potro Álvarez, dentro de 10 minutos sale el vuelo, a reforzar a los Yankees de Nueva York. ¿Estás listo? Siempre listo. Mira, Potro, mira cómo te halagan las mujeres. Dejen el abuso, ¿vale? Son silbidos de hombre. No voy a decir el comentario que hizo Diosdado aquí. Que eran silbidos de hombre. Ustedes no lo han escuchado de mí. Todo se vale. Inclusión. Diversidad. Bueno, camarada. Yo diría que es la cuarto nivel. Compañero, vamos a planteárnoslo. Instalar, inaugurar con sus debidos protocolos de atención al pueblo, de funcionamiento, como centros de servicio popular y sus debidas medidas de seguridad, inaugurar las casas parroquiales del PSUV en las 1142 parroquias del país de inmediato. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Inclúyanlo en el plan que estamos aprobando. Esa es la estructura de base que debe moverse, mira, en cumplimiento de su misión, del fortalecimiento del Consejo Comunal, del fortalecimiento del CLAP,
en el fortalecimiento de los planes de seguridad y defensa nacional, la milicia nacional, en el fortalecimiento de las tareas y misiones que hay que cumplir para mejorar el barrio, la comunidad, y debe moverse el líder de calle con su equipo, el líder de comunidad con su equipo, la VCH, la casa parroquial, y eso debe crear un sistema de base indestructible, inexpugnable, invencible en cualquier escenario electoral o no electoral, pacífico o no pacífico, en cualquier escenario, este pueblo debe tener capacidad para activarse y garantizar el poder popular, garantizar la paz del país, garantizar el triunfo. Fíjense ustedes, 20 años después, ¿dónde estamos parados? Y las grandes tareas y misiones que nos estamos planteando construir. Hace 20 años, un 19 de abril del año 1997, éramos un puñado. Nos reunimos en Carabobo, en Valencia. Levanten la mano los que estuvieron en la asamblea del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en Valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 12 por aquí. Ya lo conté a Chirino. Tiene el bigote y el pelo canoso. 14 por aquí. 14 de 2000. ¿Ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que ha sido la expansión de las fuerzas bolivarianas, de lo que ha sido la inclusión de miles de nuevos líderes, de lo que ha sido la política unitaria, abarcadora, inclusiva, convocante, de la clave del liderazgo del comandante Chávez y del liderazgo revolucionario? Éramos un puñado, perseguido. 20 años después, somos un proyecto histórico, experimentado, curtido en la lucha, y somos un pueblo organizado con un gran poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuántos nuevos objetivos no nos podemos plantear al futuro? ¿Cuántas nuevas tareas no nos podemos plantear al futuro? Y si miramos al frente, el Estado calamitoso de la derecha venezolana, ¿cuántas nuevas tareas no podemos nosotros lograr, Aristóbulo? ¿Cuántas nuevas tareas no? Con el empuje de esta juventud, con su amor, con su fe, con su capacidad, con su alegría. Aquí tenemos un plantel, como le gusta decir a Sotorroja, de 1.200 líderes de la juventud, pero líderes de verdad, de la juventud profunda, de los estudiantes de educación media, de los estudiantes de educación universitaria, de los jóvenes de los barrios, de los jóvenes de la cultura, del deporte. Una juventud con un liderazgo poderoso que debe mejorar, debe ser mejor, más profundo, mucho más. Ya ustedes lo han discutido y lo han visualizado hacia el futuro. Esa es la estructura de base. Y está la estructura de dirección, la máxima instancia de dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, es el Congreso, el cuarto Congreso del Partido y el tercer Congreso de la Juventud. Cada 4 años. Y hemos decidido que este Congreso se mantenga vivo en plenaria hasta diciembre, el Congreso del Partido y el Congreso de la Juventud.
Y entre Congreso y Congreso, el año pasado creamos una nueva instancia que hay que regularizar en los estatutos: el Comando Central Bolivariano. Y yo, con el poder que ustedes me han dado estatutariamente y políticamente en decisión soberana de este Congreso del partido, yo delego a la dirección nacional que voy a designar para que convoque lo más pronto posible la instalación del nuevo Comando Central Bolivariano, que estará conformado en esta oportunidad por los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por todos los miembros de la Dirección Nacional de la JPSUV, por todos los gobernadores, por los alcaldes de las capitales fundamentales del país y por el Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiere decir que el Comando Central va a agrupar a unos 130 líderes de las instancias principales de dirección para mantenerse de manera bimensual o cuando sea necesario procesos de consulta, de debate, de toma de decisión, de propuesta, para llevarle el pulso a las conclusiones del Congreso, para llevarle el pulso a las regiones, a los estados, para ver quién avanza en la inauguración de las casas, en la instalación de los liderazgos de comunidades, en los liderazgos de calle, en la reestructuración y fortalecimiento de la UVC. Así que muy pronto, Dios dado, vamos a colocar fecha para activar la primera plenaria del Comando Central Bolivariano como instancia máxima de dirección del partido entre Congreso y Congreso. Y que integre por primera vez, dado lo positivo de esta experiencia, las instancias de dirección de la Juventud Socialista y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Integrada, trabajando juntos, pensando juntos, actuando juntos. En ese sentido, luego de recibir las propuestas de las regiones, en los nervios, ¿vale? Les voy a mandar por secretaría, por WhatsApp. Luego de haber recibido la propuesta de las 12 mesas de trabajo del Congreso, yo pedí 40 nombres, 50 nombres, y también pedí nombres de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y he logrado, en base a consultas, ustedes me han dado una tarea que amerita mucho estudio, mucha certeza. Y creo que la decisión que se ha tomado es justa, es correcta para la etapa política que nos toca vivir, enfrentar y avanzar. Y es la decisión que garantiza el mayor nivel de unidad, de cohesión y de liderazgo colectivo. Creo que ha sido una decisión justa. Cada etapa amerita un método que se adapte a las tareas de la etapa. Y debemos sentirnos orgullosos de estos pasos que damos
para el fortalecimiento organizativo. Yo les agradezco a ustedes el voto de confianza que me dan. Les agradezco ese voto de confianza del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la juventud JPSUV, que ha sido unánime, se lo agradezco. Y haciendo uso de mis atribuciones estatutarias y del mandato unánime de la plenaria plenipotenciaria del Congreso del Partido y de la JPSUV, yo he conformado las tres instancias de dirección para que se activen, sean juramentadas el día de hoy y se activen al frente de las dinámicas de desarrollo del PSUV y de la JPSUV. Tres instancias. Una instancia muy importante que es el Consejo Político, que reúne un conjunto de cuadros y, como dice su concepto, es un consejo político para el estudio estratégico de grandes temas. Debe dedicarse al estudio de grandes temas. Debe dedicarse ese consejo político al estudio de los planes de defensa y seguridad de la nación y buscar los mejores asesores y presentar ante la Dirección Nacional y ante mí las sugerencias, propuestas, opciones estratégicas. Ese consejo político debe dedicarse al estudio profundo del programa de recuperación económica y el futuro del proyecto económico bolivariano de diversificación de la riqueza. Por ejemplo, ese consejo político debe operar y funcionar y dar recomendaciones en relación a la política internacional, a la geopolítica mundial. Es una instancia que quiero que en esta oportunidad la activemos plenamente. Por primera vez hace 4 años la designamos un consejo político, pusimos cuadros de gran experiencia y envergadura a ese nivel. Pero yo quiero que esta vez se active al máximo nivel. Por eso, en primer lugar, voy a anunciar la conformación del Consejo Político de la Dirección Nacional del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que queda integrado de manera automática a la máxima instancia del Comando Central Bolivariano. Este Consejo Político está conformado por 20 cuadros, líderes y lideresas. Va a ser coordinado por el comandante Luis Reyes Reyes y va a estar conformado por los compañeros José Vicente Rangel, Fernando Soto Rojas, María León, Julio Escalona, Ramón Rodríguez Chacín, Marelis Pérez Marcano, María Cristina Iglesias, Ali Rodríguez Araque, Noelí Pocaterra, David Nieves, Farruco Sexto, William Fariña, Francisco Arias Cárdenas, Jorge García Carneiro, Earle Herrera, Iris Varela, Rodolfo San, Ernesto Villegas y Edgardo Ramírez, compañero. Consejo Político de la Revolución, que debe activarse, Diosdado, Reyes Reyes, pronto, y asumir tareas que ya hemos venido perfilando. Lo necesitamos para pensar en grande, para definir estrategias. A veces el día a día, la batalla del día a día es compleja. Depresiones, tensiones, problemas, asuntos, desde que amanece hasta que amanece. Ni siquiera oscurece para nosotros. Es todo un día de temas, problemas, asuntos, tensiones. ¿Cómo debe ser la batalla diaria? Y necesitamos quienes tengan el pulso, se pongan a atender a profundidad el pulso estratégico de definición teórica, política, de la alta estrategia del partido, de la revolución
y del proyecto político socialista. Igualmente, luego de estudiar las propuestas, he decidido la conformación de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una dirección de 30 líderes, lideresas, entre 18 a 28 años. Los más jóvenes tienen 18 años. Y los menos jóvenes, 28 años. Es una dirección unitaria que debe instalarse hoy mismo y empezar bajo el mando y el liderazgo de esta querida compañera, secretaria general Robexa Poleo, ir adelante de manera unitaria. Bueno, la voy a leer, ¿verdad? Aquí está, Dirección Nacional Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Jorge Pérez. Miembro de la dirección y encargado de organización. Compañero Antonio Galíndez. Encargado de movilización y además tiene la responsabilidad de ser vicepresidente de los estados Anzoátegui y Miranda. Compañero Nicolás Maduro Guerra, encargado de ideología y formación y vicepresidente de Caracas Vargas. Compañero Rander Peña, encargado de las relaciones internacionales, canciller de la juventud. Compañero Francisco Fonseca, encargado de técnica electoral, el aparato electoral en la juventud. De más está decirle que quiera buscar a 1.500.000 jóvenes que se inscribieron en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, uno por uno. Compañera, no, me equivoqué, la más joven, 16 años, la compañera Jennifer Garbet, encargada de la OVE y de Cultura, 16 años, me equivoqué, la más joven. En la juventud se llaman comisionados. Comisionados de la OVE y comisionada de Cultura. Ernesto, Cultura. Compañero Fernando Ríos, comisionado de Agitación, Propaganda y Comunicación. Y vicepresidente de Apure Guárico. ¿Dónde está Fernando? Compañera Nouslit Rodríguez, comisionada de Movimientos Sociales, Nouslit. Compañera Eirimar Malavé, constituyente, Eirimar, comisionada de la Juventud Legislativa. Compañero Denis Guedes, comisionado de Defensa Integral y Seguridad Ciudadana, que está unido para la tarea central. Compañera Yasneidi Guarnieri, comisionada de Desarrollo Económico Productivo y Profesionales y Técnicos.
con mi compañero Arnaldo Sánchez, comisionado nacional de deporte. Hija era deportista, ¿no? Compañero Salvador Lugo, comisionado nacional de la clase obrera, los trabajadores, trabajadoras, la clase obrera joven. Muy importante tu trabajo, Salvador. Tienes 26 años, ¿no? Bueno, muy bien, mira, jovencito, chamito. Compañera Ana Fuentes, vicepresidenta de la región Monagas del Tamacuro, Anita. Compañera Hiroshima Vázquez, vicepresidenta de la región Zulia Trujillo. Compañera Gabriela Peña, comisionada nacional de comunas, seguir avanzando en comunas. Compañera Aurora Paredes, Aurora, comisionada nacional de mujeres. Compañera Isamari Matute, comisionada nacional de la sexodiversidad. ¿Dónde está? Isamari Matute. Compañero Carlos Quintero. Carlito, mira cómo está de grande Carlito, Silvia. Mira cómo está de grande, vale. Y papiado, ¿estás haciendo deporte? Más o menos. ¿El codo? No. Eso no. Dominó. Carlito Quintero, te da tiempo de no ir a Carlito, vale. Ya tienes 18 años, Carlos. 18. 18. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, Carlito, 14 años? Y Carlos me decía, 15. Siempre me corregía. Saludos. Carlos Quintero, vicepresidente para las regiones Lara Falcón. Leonardo Montezuma, comisionado nacional de protección social, Montezuma. María Soledad González, comisionada nacional indígena, María Soledad. Compañero Jocsen Alvarado, vicepresidente de Portuguesa y Barina y jefe de la sala situacional. ¿Dónde está Jocsen? Tiene 23 años. Compañero Juan Díaz, comisionado nacional de logística y finanzas. ¿Qué dice esto? Compañero Douglas Hover. Douglas Hover, vicepresidente para el taxi de Mérida. Compañero Oliver Guzmán, comisionado de la juventud INCE, Chamba Juvenil. Oliver. Compañera Teresa Carrasquel, vicepresidenta para Yaracuy Cojedes. Compañera América Pérez, vicepresidenta para Sucre Nueva Esparta. Compañero Neider Lara. Neider, vicepresidente para Carabobo Aragua. Compañera Ana Alvarado, comisionada nacional de la juventud universitaria.
y compañera Grey Barrios, vicepresidenta de Bolívar Amazonas, Dirección Nacional de la JPSUV, a la carga, a la batalla, al avance victorioso de la juventud. El resto del siglo XXI les pertenece. Sobre la Dirección Nacional del PSUV. La Dirección Nacional del PSUV está compuesta por 30 miembros directos y los vicepresidentes territoriales. La Dirección Nacional surgió del proceso de consultas, postulaciones y del debate político para una dirección unitaria, revolucionaria, de gran calidad, como verán, de gran compromiso, de una gran experiencia. Yo espero mucho, Diosdado, compañero, espero mucho. Y el país espera mucho de esta dirección nacional que reúne a los más importantes cuadros, líderes y lideresas de la Revolución Bolivariana en el gran Partido Socialista fundado por el comandante Chávez. Es verdaderamente, luego de las embestidas que hemos sufrido, luego de las campañas divisionistas y de intriga que hemos sido víctimas, casi después de 6 años de la partida del comandante Chávez ya, hoy podemos decir, tenemos un partido más unido que nunca, más fuerte que nunca, con mayor capacidad política que nunca. Es mucho decir. Es mucho decir esto, después de lo que hemos vivido y de las campañas de intriga y de algunas traiciones de traidores que andan por ahí, que sirven de espejo para vernos lo que no puede ser. No puede ser que alguien que haya militado en la revolución se transforme en una piltrafa humana y termine en manos del imperialismo, en manos del enemigo, viviendo en mansiones, en palacetes, en Bogotá, en Miami, en Europa. Cobardes, traidores, ladrones, ni corruptos se le puede decir, ladrones y traidores. Pero a pesar de esa minoría de ladrones y traidores y de las intrigas, aquí tenemos un Partido Socialista de pie, unido, fuerte, rumbo al futuro. Y en nombre de ese partido de Chávez, designo la Dirección Nacional por mandato del Congreso y por mandato de los estatutos. Los tres primeros miembros ya ustedes los conocen. Nicolás Maduro Moro, ratificado por unanimidad por el Congreso. Diosdado Cabello, primer vicepresidente. Eduardo Piñate, secretario de la presidencia y vicepresidente territorial de Guárico y Apure. En Guárico y Apure lo quieren, ¿verdad? Consta que lo quieren. Mira, mira, se paran, grita su consigna. Igualmente, compañero Julio César León Heredia, vicepresidente de organización. La gran tarea.
La gran tarea, Julio César, sin descuidar tus labores, al contrario, desde Yaracuy demostrando el modelo exitoso organizativo de las bases. La compañera Tania Díaz, vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación, Mujeres al Poder. Yo recibí tu carta, Tania, y delegué a Jorge Rodríguez, míralo, reconócelo, pueblo, para el tema que me dijiste. Es muy importante. Que Adán sabe de eso, ¿verdad? No lo vamos a decir aquí. Adán lo sabe. Ahora lo hablamos. Es muy importante. Los recursos los tenemos. Me estoy refiriendo a que se ha avanzado en la preparación del guión y la preproducción de lo que va a ser un serial histórico y la película de la vida de nuestro comandante Hugo Chávez, que muy pronto se va a empezar a filmar con apoyo mundial de los mejores estudios de televisión y cine del mundo entero. Y la compañera Tania Díaz, Adán Chávez, Jorge Rodríguez, encargado de este proyecto. Tiene que ser algo bello, bien hecho, ¿vale? La vida de Chávez es una escuela. Y tenemos que hacerlo con las mejores actrices, los mejores actores, los mejores directores. Y los recursos los tenemos. Los mejores estudios de aquí y del mundo. Tania, eso es prioridad. Para ver si dentro de un año, ¿verdad? O dos años, estamos viviendo la felicidad de estrenar un gran serial. Me imagino serán 200 capítulos para poder ver la vida de nuestro comandante Chávez, sus luchas, su grandeza como ser humano. Es uno de los proyectos que tenemos, uno de los proyectos priorizados. En sexto lugar, el compañero Héctor Rodríguez, que va a ser vicepresidente de formación ideológica y además vicepresidente territorial del Estado Miranda. Héctor Rodríguez pasa de la juventud a la formación. Hay que hacer un sistema complejo, integrado y fortalecer todos los logros que María Cristina con la escuela ha echado adelante. La compañera, en séptimo lugar, la compañera Gladys Requena, vicepresidenta de Mujeres, para seguir desarrollando en la base el trabajo de los valores, de la igualdad, del respeto, la lucha contra el feminicidio, la violencia contra la mujer, terrible. El partido tiene que hacer conciencia nacional del respeto, del amor. Terrible, terrible cuando vemos la violencia contra la mujer, cuando se cometen crímenes contra las mujeres, terrible, horrible. Lo peor, tenemos que crear conciencia. Y además tiene que funcionar todo el sistema de prevención, de educación, el sistema judicial de castigo a los que golpean, a los que ofenden, a los que abusan de las mujeres. Porque los feminicidios son el resultado final de un conjunto de abusos verbales, físicos. Cuando una mujer denuncia, debe actuarse rápido. Y el hombre que abuse debe ser sometido a un proceso de educación, reeducación y vigilancia. No podemos permitir la violencia contra la mujer. No podemos permitirlo, compañeros. Los primeros que tenemos que enfrentar la violencia contra la mujer somos los hombres aquí en Venezuela. En octavo lugar, la compañera Aloa Núñez, vicepresidenta de Asuntos Indígenas. Aloa, seguir avanzando en la fuerza propia. Es su público, del Zulia.
En noveno lugar, el compañero Ramón Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y vicepresidente territorial de Caracas y Vargas. Darío, trabaja, Darío. En décimo lugar, el compañero Jorge Rodríguez, vicepresidente de Técnica Electoral. En onceavo lugar, compañero Francisco Torrealba, vicepresidente de la clase obrera. Número 12 de la Dirección Nacional, compañero Jesús Faría, vicepresidente de Economía Productiva. Número 13, la compañera Yelixe Santaella, vicepresidenta de Finanzas. Copete, ¿no? Continuamos. Número 14, el compañero Adán Gormoto Chávez Fría, vicepresidente de Asuntos Internacionales, el canciller del partido. Número 15, el compañero Francisco Amelías Horta, vicepresidente de Defensa Integral de la Nación. Que articularse con la juventud, desde ya, trabajar juntos. Número 16, compañero Mervin Maldonado, vicepresidente para Comunas y Movimientos Sociales. Comunas y Movimientos Sociales. Número 17, compañero profe Aristóbulo Isturi. Vicepresidente para el Gran Polo Patriótico, muy importante mantener la cohesión, la unión del Gran Polo Patriótico. Número 18, el compañero Gerardo Márquez, vicepresidente para las misiones y grandes misiones socialistas. Gerardo Márquez. Número 19, compañero Pedro Elías Carreño, vicepresidente de Disciplina Revolucionaria. A ponerse las pilas, fue. A Sagrada, le llaman. Naguará, fue. A Sagrada, presidente. ¿Cómo está el brazo para la disciplina, Pedro? Duro y curvero. Igualmente, vamos a ver el resto de esta dirección nacional. Compañeros, un miembro de la dirección nacional. Sería número 20, compañero Freddy Bernal Rosales, vicepresidente territorial para el Táchira. Número 21. La compañera Cilia Flores. Número 22, la compañera Blanca Ecao. Número 23, la compañera Telsi Rodríguez Gómez. Número 24, el compañero Tarek El Aizami. Número 25, la compañera Erika Faría Peña. Es su público, ¿eh? Número 26, el compañero Elías Agua Milano.
Número 27, la compañera Isis Ochoa. Número 28, la compañera Diva Guzmán, de la clase obrera. Número 29, la compañera Margerlin Arias. Número 30, el compañero Edwin Rojas. Igualmente, por estatuto, son miembros de la Dirección Nacional los siguientes compañeros vicepresidentes territoriales. Compañero Omar Prieto, vicepresidente territorial del Zulia. Compañero Miguel Rodríguez, vicepresidente territorial de Amazonas. Compañero Justo Noguera, vicepresidente territorial de Bolívar. El compañero Rodolfo Marco Torre, vicepresidente territorial de Aragua y Carabobo. La compañera Margot Godoy, vicepresidente territorial de Yaracuy y Cojedes. El compañero Víctor Clar. Compañero Víctor Clar, vicepresidente territorial de Lara y Falcón. La compañera Carmen Meléndez, vicepresidenta territorial de Barinas y Portuguesa. Compañero Julio Chávez, vicepresidente territorial de Monagas y del Tamacuro. Y el compañero Fidel Vázquez, vicepresidente de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. En la primera lista pasé por alto al compañero Pedro Infante, quien va a ser el vicepresidente de la juventud. Bueno, compañero, creo que estos dos equipos deben activarse, debemos ir a un proceso de fortalecimiento organizativo de los niveles de dirección, los niveles de base, de armonía, de cohesión, de trabajo conjunto. Y tenemos que ir a un proceso también de fortalecimiento de los niveles de dirección y de base en todos los estados del país. De fortalecimiento, de inclusión unitaria. Hay que dejar de lado cualquier rivalidad, compañeros, escúchenme bien. Hay que dejar de lado cualquier rivalidad política o personal. A veces se conforman rivalidades, así es el ser humano. Pero los revolucionarios tenemos que ser la mayor expresión de la espiritualidad, de la moral, del sacrificio del ser humano. Tenemos que desprendernos del individualismo, del ego. A veces le masajean el ego a alguien. Y el individualismo. Y a veces de ese masaje surgen monstruos que se ven al espejo y le preguntan, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y el mismo espejito le contesta, tú. Así surgen monstruos rojos, rojitos por ahí. Príncipes que se creen bellos y herederos del poder. Pero esos surgen de grandes monstruos, como hemos conocido.
putrefactos, muy podridos, y surge Moustrico también. Compañeros, aquí en esta reunión está el liderazgo nacional de una revolución que se ha atrevido a hacer, que no se ha rendido y que está dispuesta a crear los nuevos escenarios de desarrollo, de felicidad en nuestro país. Chávez sembró valores y futuro en tierra fértil, en corazones fértiles. Hoy podemos decirlo. Muchos de los que dudaban de la siembra de Chávez pasaron a la historia con su prepotencia. Y nosotros estamos aquí con nuestra humildad. Así que yo hago un llamado aún mayor, Diosdado, reconociendo lo que tú has dicho, reconociendo el nivel altísimo de unión, yo hago un llamado en algunos estados a abandonar las rivalidades personales y políticas. ¿Ustedes me entienden? La rivalidad entre un alcalde y un gobernador. Carajo. Como que no tuviéramos asuntos y problemas del qué ocuparnos diariamente para que esté peleando el gobernador con el alcalde. Háganse un llamado, tómense un café, reúnanse una noche, abran su corazón, dense un abrazo y dejen la rivalidad. Si tenemos la valentía para enfrentar al imperio más poderoso y asesino del planeta, ¿cómo no tenemos la valentía para llamar a alguien que se ha convertido en un rival regional y decirle, camarada, perdóneme, vamos juntos, vamos a marchar juntos? Decía Robexa que la juventud me autorizaba a hablar hasta con el diablo. Y yo estoy listo para hablar con quien sea, con el diablo más diablo. Y si estamos dispuestos, y a veces nos sentamos a hablar con el diablo cara a cara, ¿cómo no estamos dispuestos a hablar entre nosotros? No dejemos que se acumule una rivalidad por aquí, entre un alcalde, una alcaldesa, con un gobernador o una gobernadora. ¿Ustedes me entienden? Seguro. ¿Tengo razón? Levanten la mano el que crea que yo no tengo razón. ¿Por qué tú crees que yo no tengo razón? No, ¿verdad? Para ser libre y sincero. Levanten la mano los que creen que yo no tengo razón. Levanten la mano los que están de acuerdo en que haya rivalidad y pelea entre alcaldes y gobernadores. Levanten la mano los que están de acuerdo que hayan peleas estadales, regionales, que dividan las fuerzas revolucionarias. Ah, que somos humanos, que a veces se acumulan resquemores. Ahí está la grandeza moral nuestra. Pasar la página y ver al futuro. Pasar la página y ver al futuro. Yo le hago un llamado. Hoy, 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico. Hoy, 8 de octubre, Día de la plenaria histórica única del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, le hago un llamado a todos los líderes estadales y municipales a la grandeza, a la altura moral, a la unión en la acción, a la unión desde el corazón, a la lucha conjunta, unitaria. Y pido a los compañeros y compañeras designados al Consejo Político de la Revolución, a la Dirección Nacional de la JPSUV y a la Dirección Nacional del PSUV, ponerse de pie, por favor, a los designados y designadas para proceder desde el corazón a un juramento de compromiso. Quédense sentados los que no estén designados. Levanten su mano, levanten su corazón y procedamos a un juramento de compromiso
con las tareas que nos deben llevar a una consolidación y expansión de la revolución en esta nueva etapa rumbo al 2025. En las circunstancias que vengan, todos debemos mantenernos activos, al frente de las luchas populares, construyendo la unión cívico-militar. Vamos a proceder a jurar. Juran ustedes, desde el corazón de chavista, asumir plenamente sus responsabilidades en las más altas instancias de dirección de la revolución bolivariana, en el Consejo Político del PSUV, en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, para llevar adelante un proceso unitario y victorioso de consolidación de la revolución socialista del comandante Chávez. ¿Lo juran ustedes? Sí, claro. Si así fuere, ¿cómo va a ser? Que Dios, la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan. Quedan investidos ustedes con los cargos de líderes nacionales del Consejo Político y de la Dirección Nacional de la JPSUV. Adelante, al combate, a la carga y a la victoria. ¡Que viva el cuarto congreso del Partido Socialista! ¡Viva! ¡Que viva la juventud socialista de Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva la nueva Dirección Nacional! ¡Viva! Y digamos con amor, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive, vive! ¡La patria sigue! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Que viva la patria! Donde con éxito el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el tercer congreso de la juventud de la actual socialista se han puesto de acuerdo por transitar a un solo camino, la unidad en defensa de la patria y el crecimiento y fortalecimiento de la revolución bolivariana. Con esta información devolvemos el pase a los estudios. Adelante.